Thanks a lot. En el mundo de la pintura, las vanguardias son misiones espaciales. Al despegar, dejan atrás todas las estructuras que las sostienen. Incendian todo a su alrededor y trazan una trayectoria hacia lo desconocido. Allá afuera en el espacio, la calma es aparente. El mundo se hace cada vez más pequeño hasta convertirse tan solo en un diminuto agujero. Es el quiebre en la historia del arte. Entendido más desde la pintura, ¿no? Es como dentro de una línea en la que se pueda pensar el arte, Lucio Fontana hace un quiebre a nivel internacional. Se estaban quebrando los géneros, se estaban quebrando los paradigmas del arte, se estaban quebrando los lenguajes del arte. Ni pintura, ni escultura, ni objeto. Yo quiero un arte tetradimensional hecho de luz, sonido, movimiento. El arte es pura filosofía. Ha finito una función social. Rompió con una serie de reglas o lógicas formales del momento. Desarrolló su obra de una manera innovadora y personal y llegó a ser, digamos, en ese sentido, muy reconocido por todo el mundo. En el mundo, primero explotó la bomba y después la pintura. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial se abre un nuevo auge de experimentación. El expresionismo abstracto en Estados Unidos y el informalismo en Europa rechazan el arte figurativo. Artistas como Jackson Pollock se lanzan a la aventura de la pintura abstracta fuera del caballete. El control le cede paso a la libertad de lo imprevisto y a la espontaneidad del gesto. Lucio Fontana es un escultor. Comienza como escultor, se desarrolla como escultor, o sea, trabaja con los volúmenes en el espacio, con la luz, con la materia. Pero, sin embargo, llega un momento en que liquida los límites entre la escultura, o sea, lo tridimensional, y la pintura, o sea, lo bidimensional. Para lograr esta ruptura, uno de los medios que él descubre es un gesto que repite y perfecciona, diría yo, en una cantidad de años, que se limita y ampliando siempre el mismo concepto, que es el tajo, que es el agujero. Con estos dos descubrimientos, él va a hacer una especie de revolución en el arte. La historia del arte se puede ver como una serie de rupturas. Bueno, él hizo una de las rupturas más importantes. Si miramos este concepto espacial, así lo llamaba él, conceptos espaciales, es una tela monocroma, en donde inclusive hay una textura, se ve la textura de la tela, en donde con un gesto y con un cuchillo abre la tela, ¿no es cierto? Simplemente es un gesto, no pinta, hace un gesto en donde esta tela está perforada. ¿Hacia dónde? Hacia el infinito. O sea, acá avanzamos hacia un lugar en que la bidimensionalidad de la tela está negada. Esto es es algo que se ha metido adentro. Esa idea, la idea del tajo, como la idea del agujero también, o sea, con un punzón penetrar en la materia bidimensional, es el otro de las dos, es el otro medio, digamos, con el que Fontana hace un aporte diferente a la pintura y a la escultura del siglo XX.
libertad agli artisti, a realtà, agli uomini di creare l'arte con qualunque mezzo, e io già penso anzi che oggi l'arte è pura filosofia, ha finito una funzione sociale. Incita a los artistas a repensar la escultura, a repensar la pintura, a pensar en una pintura que se transforma en escultura al atravesarla, perforarla e invitarte a entrar más allá de la superficialidad de la pintura y poder atravesarla con la mirada, poder ya dejar de pensar que esa pintura es netamente plana, sino que hay una situación entre el frente y el fondo. Hay como una respiración, hay un delante y un detrás que excede a la figuración y que en realidad te invita como a entrar a una instalación, a una escultura, ¿no? La bidimensionalidad con un simple agujero, un simple tajo, genera ya una situación tridimensional, ¿no? Como de espacialidad. Y creo que eso para el momento era impensado desde la pintura. Vale la pena tener presente que cuando hablamos del tajo, en este caso es vertical, a veces los ha hecho horizontales, a veces son oblicuos, pero el tajo es una línea. La línea habla del dibujo. Cuando él hace un agujero con un punzón en una tela, está hablando de puntos, o sea que son elementos básicos del lenguaje plástico. Un tajo es una línea, un agujero es un punto. Finalmente, en sus últimos enunciados, llega como a una manifestación espacial donde la espacialidad tiene, digamos, un enunciado independiente. La pintura deja de ser pintura y la escultura pasa a ser espacio o arquitectura. La idea tiene que ver con esto, con el asesinato del discurso de una pintura tutcourt, es decir, una pintura totalmente tradicional, ortodoxa. Ir más allá, a ver qué encuentro detrás de eso. Pero también romper con el lenguaje de la pintura, el lenguaje del arte en un sentido estricto del término. Una anécdota que probablemente sea real, sea cierta, que le preguntan a Fontana, o él confiesa, que el descubrimiento de esta nueva manera de expresarse nace de la impotencia, tal vez, de la impotencia ante la imposibilidad de lograr realizar una obra con la fuerza que él le exigía a la obra. Por lo tanto, nace de un acto que casi es destructivo. Construía su obra un poco destruyendo la superficie de la tela, destruyendo el cuadro, lo que se entendía como cuadro hasta esa época. Entonces, a la medida que lo destruía, construía su pintura, su obra. Toma un elemento cortante y destruye la tela. Al destruir la tela, dada su exigencia, ¿no es cierto?, dado que lo que estaba haciendo no respondía a su necesidad, comprende que justamente es en ese acto destructivo, estaba el nacimiento de algo que podía ser constructivo, o sea, una nueva manera de acercarse a la obra.
El tiempo lleva y trae a Fontana en el espacio. De Rosario, Italia, y de Italia a Rosario. En los años 20 trabaja junto a su padre en el taller de escultura funeraria y decorativa. De esa época se destaca el monumento a Juana Blanco en el cementerio El Salvador. Más tarde, en 1942, realiza el relieve El Sembrador, que se encuentra en el Parque Urquiza. Si bien Fontana pasa la mayor parte de su vida en Italia, en sus períodos en Rosario desarrolla gran cantidad de obra, participa de discusiones sobre arte y establece amistades con pintores locales como Julio Banzo. Está hecho por Fontana, pero que es el busto de Julio Banzo, porque compartieron el taller ellos. En calle España, al 12 creo, o al 200, al 200. En las dos veces que Fontana estuvo en la Argentina. Porque Fontana nace acá y a los 5 años se va a estudiar a Italia. Ahí en Rosario se encuentran sus manifestaciones primeras, sus colaboraciones en el taller del padre, sus esculturas funerarias y demás. Está el mural del Sembrador, que es un mural que se encuentra en la Avenida Belgrano, muy, muy interesante. Y posteriormente obra traída por particulares y demás de su última etapa europea. Una serie de, digamos, de circunstancias que se fueron dando, al no hallar un caldo de cultivo aquí, decide irse a Italia, porque evidentemente él era italiano, y decide irse a Milano, ¿no? Y allí encuentra entonces amigos, filósofos. Aparte, Milano es justamente el centro, ha sido siempre en Italia el centro de la vanguardia, ¿no? Pero nacido en Rosario, vivió siempre a caballo, es decir, entre dos mundos, el mundo europeo, la tradición cultural de Europa y el dilema que hay que resolver cuando los creadores, los artistas visuales deciden hacer una obra fuera de los centros, digamos, de irradiación cultural, ya sea Europa o Estados Unidos. Él estaba ya viviendo en Italia, y su padre lo llama y le dice, bueno, tenés que venir y presentarte con un proyecto importante para el Monumento a la Bandera de Rosario. Y se lo bocharon el trabajo. Entonces, a él eso le hizo mucho mal, evidentemente, y dijo, bueno, no vuelvo más, porque realmente es sembrar algo que no va a tener futuro, ¿no? Pero pensemos que quizás si hubiésemos tenido un monumento a la bandera que fuera un ambiente de luz o espacial hecho por Lucio Fontana, sería la maravilla total. La libertad a los artistas orientales y a los hombres de crear l'arte con cualquier mezzo, y yo già penso anzi que oggi l'arte è pura filosofía. Ha finito una función social. Fontana enciende la luz. Su búsqueda espacialista lo lleva a experimentar con luces para la creación de ambientes y entornos. Investiga y trabaja con neón, luces negras y fluorescentes que intervienen en los espacios. Pintura, escultura y arquitectura confluyen en un concepto nuevo: la obra instalación. Hay en él una relación con el espacio que se materializa, digamos, de diferentes maneras, desde sus modelados en arcilla, sus pinturas, sus construcciones espaciales, incluso hasta con luz, ¿no? Hacer un ambiente con el arabesco famoso de neón, que lo hizo en la Triennale de Milano, y hacer como una especie de gran serpentina de neón en el techo que iba recorriendo todo eso. Era simplemente, la obra era eso, que conectaba de un lado al otro lado.
era completamente visionario, ¿eh? Era algo que estaba fuera del tiempo, del espacio, y por supuesto había otras obras que también estaban expuestas, pero eran esculturas de bulto, como les decía, ¿no? Yo vi una muestra de Fontana muy grande en el Reina Sofía, en el año 94. Y ahí había una reconstrucción de sus instalaciones con luz negra. En realidad era más bien una experiencia muy despojada, era un cuarto negro, oscuro, iluminada de esta manera tan rara que es la luz negra, y de donde la experiencia era transitar, ¿no? Sumergirse en ese mar negro, iluminado tan fríamente. Trabajos para el teatro, hizo escenografías, hizo montajes para la Scala de Milán, para los ballets. Esta obra que estamos contemplando es también un concepto espacial. En este caso, es un concepto, el título de la obra es Concepto Espacial Naturaleza. Esta es una obra que, en este caso, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, está ubicada en un pedestal. Pero hay que aclarar, es importante, que no necesariamente Fontana la ubicaba sobre pedestales, como si fuera una escultura clásica, sino que estas bolas estaban, estos huevos, estas estructuras esféricas, estaban ubicados en parques, estaban ubicadas en la naturaleza, como sugiere el título de la obra. Por lo tanto, hoy las podríamos calificar como instalaciones en el espacio. Estos son del 63-64, hizo esta serie que se llama La Fine di Dio. Y son cosmos, esta está realizada con arena, por ejemplo. Son visiones cósmicas, es como una visión desde arriba, porque él pensaba que el hombre iba a llegar a la luna. Y él muere en el año 68. Sin duda, si me pongo a pensar en Fontana, y por también mi amor hacia la obra de Fontana, puedo decir que Fontana es el precursor de grandes movimientos que fueron sucediendo hasta el día de hoy, ¿no? O sea, que si uno viaja en cualquier museo de arte moderno y contemporáneo, va a encontrar un Fontana, y eso es maravilloso. Fontana se lo considera, es un artista, uno de los artistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, y a la vez es uno de los artistas nacidos en la Argentina más importantes, de valor internacional más importante, que permanece en la historia indiscutible, en la historia del arte de la segunda mitad del siglo XX.